Ada Carrasco Navarrete nació el 14 de septiembre de 1912 en la Ciudad de México. Hija de Honorato Carrasco, que era ingeniero, y Ada Navarrete, soprano, hermana de la también actriz Queta Carrasco, madre de la actriz Malena Doria y abuela de las productoras y directoras Magda Rodríguez y Andrea Doria, y bisabuela de la presentadora Andrea Escalona. Su debut lo hizo en el teatro en la obra La culta dama de 1951. También trabajó en cine y televisión. Fue una prolífica actriz de telenovelas, llegando a participar en más de 60, entre muchas otras, María Isabel, Viviana, Los ricos también lloran, Soledad, Rosa Salvaje, Mi segunda madre y De frente al sol, por la que ganó el premio TV y novelas a la mejor actriz. En el cine es recordada por su participación en cintas como El señor fotógrafo, Un tipo a todo dar, El diablo, El santo y el tonto, en Fruto prohibido, o en la cinta Sobre el muerto las coronas, por nombrar algunas donde participó. En la telenovela Marimar interpretó a Mamá Cruz y junto a Papá Pancho, Tito Guízar, aconsejaba de todo a la protagonista, al menos hasta que perdieron la vida trágicamente en un incendio provocado dentro de la trama. Esta muerte fue una de las escenas más tristes en los 150 capítulos de la telenovela mexicana y es una de las más impactantes en la historia de la televisión de México. Lo que muy pocos saben es que detrás de esta escena hay algo paradójico. Lamentablemente, el mismo día que esta escena fue transmitida en México, el 5 de abril de 1994, la actriz Ada Carrasco, como su personaje, también falleció a causa de un infarto al corazón. La muerte de la primera actriz de México ocurrió una semana después que terminara su participación en su última telenovela. Carrasco tenía 81 años de edad cuando dejó de existir. Cabe mencionar que tanto la actriz como Tito Guízar iban a ser parte de toda la historia, pero por problemas de salud que ella padecía, decidieron sacarlos a ambos de la trama.